en Agenda Éxitos. Bueno, en los últimos años se ha logrado una gran cantidad de avances tecnológicos y comunicacionales gracias a los satélites que se han enviado al espacio y que día a día orbitan la Tierra. De hecho, hay quien asegura que la vida en la Tierra se produce gracias a lo que pasa fuera de ella. Sin embargo, esta, me refiero sobre todo por la revisión de marea, revisión de cuestiones agrícolas, revisión de contaminación, además de las comunicaciones que tenemos que tener, pero bueno, hay muchas cosas que ocurren en la Tierra que se monitorean desde afuera. Sin embargo, estas misiones, junto a otros proyectos espaciales, están representando un gran problema debido a los desperdicios que dejan en la órbita terrestre. Antes de hablar sobre este tema con David Oviedo, quien es miembro de la Asociación Larense de Astronomía y tutor de Ciencias Espaciales del programa Órbita 6130 y astrónomo aficionado y físico, vamos a presentarles un trabajo especial realizado por nuestro productor Gabriel Planas a propósito de la basura espacial. En algún momento hemos oído hablar de la basura espacial. Este término hace referencia a los objetos artificiales perdidos en el espacio, principalmente en la órbita terrestre, que ya no cumplen una función útil. Estos desechos espaciales pueden ser tan grandes como un automóvil o tan pequeños como una escama de pintura. Entre estos objetos se puede incluir naves espaciales no funcionales, satélites o escombros de fragmentación. Esto podría representar una amenaza particularmente catastrófica para el futuro de la humanidad en la exploración espacial, debido al mayor riesgo de colisión con satélites en funcionamiento y daños a los mismos. También tendría efectos perjudiciales en el medio ambiente de la Tierra. En febrero de 2020, la Agencia Espacial Europea informó que las redes de vigilancia espacial rastrean de forma regular aproximadamente 22.300 piezas de escombros. Sin embargo, estadísticamente es probable que las cifras sean mucho más altas. Esta misma agencia asegura que la cantidad estimada de basura que orbita la Tierra supera los 130 millones de objetos de entre 1 milímetro y 1 centímetro de tamaño. Aunque sean pequeños, la velocidad de movimiento de estos objetos es suficiente para causar grandes daños contra otros vehículos como la Estación Espacial Internacional. No obstante, muchas instituciones científicas han buscado desarrollar soluciones para este problema. En 2018, la Escuela Politécnica Federal de Lausana creó el satélite Clear Space One, el primer satélite experimental que se encargará de limpiar la basura espacial que rodea la atmósfera en el año 2025 aproximadamente. Gracias a Gabriel Planas, periodista, productor de Unión Radio, bueno, uno de nuestros productores acá en Agenda Éxitos. Y recibimos a nuestro invitado David Oviedo, miembro de la Asociación Larense de Astronomía, tutor de Ciencias Espaciales del programa Órbita 6130 y astrónomo aficionado y físico. Un placer recibirte, David. Bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos, Unai Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por la invitación y feliz tarde para todos. Bueno, asusta, ¿no? Lo que escuchábamos en el micro que nos preparó Gabriel Planas, y uno se pregunta, ¿qué pasa con esos desechos espaciales que incluso podrían causar catástrofes? En todo caso, ¿qué ocurre con eso, David? Bueno, en su mayoría, actualmente tenemos más de 11.000 toneladas de material que están acumulados en la órbita terrestre en cada una de sus alturas. Y bueno, naturalmente estos objetos tienden a quedarse allí por propia dinámica de la aceleración de la gravedad. Uh-huh. Ahora bien, hay muchos de estos objetos que pueden llegar a decaer con el tiempo, pero tenemos objetos que están desde el año 57 en órbita, o sea, desde los inicios de la carrera espacial y que no han decaído. Entonces, el problema de la basura espacial se trata de un problema acumulativo. Uh-huh. Y en algunas situaciones se habla del síndrome de Kessler, que podría ser un fenómeno muy peligroso para el futuro de la industria espacial. ¿Hay manera de evitar que se produzca esta basura espacial? Y escuchábamos de un proyecto para ir limpiando esa basura espacial, ajá, y luego que la recojan, ¿a dónde la llevan? ¿Qué hacen con eso? Bueno, actualmente no hay un mecanismo que uno pueda decir este es el mejor sistema o el mejor procedimiento para deshacernos de esta basura.
Actualmente lo que han adquirido las grandes potencias espaciales es alternativas de mitigación. Lo único que se puede hacer en este momento es mitigar la generación de basura, pero la basura existente va a continuar. Actualmente el método más habitual es sacar a órbitas cementerio, que son espacios orbitales en donde dejamos objetos que ya no están en funcionamiento, para que se establezcan allí y se queden de alguna manera orbitando, sin causar peligro en los objetos o los satélites que están activos. Hay algunos procedimientos, algunas propuestas, sobre todo de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Aeroespacial Japonesa, que han propuesto tener mecanismos activos de recolección de basura espacial. Sin embargo, como ustedes bien indicaban en ese reportaje que hicieron, el problema no son los objetos grandes. El problema es que estamos encontrando que hay más de 130 millones de objetos que van desde tamaños de un milímetro a un centímetro. Y estos objetos simplemente se basan en modelos estadísticos. No estamos rastreándolo de alguna manera porque de esas dimensiones son muy pequeños como para hacer un rastreo generalizado. Así que en la actualidad no hay un mecanismo que me permita recolectar esta basura. Sin embargo, a veces esa basura cae acá en el planeta, David, porque yo he estado viendo en Instagram que una noticia en Costa Rica, el reporte de un fenómeno astronómico que sorprendió a los habitantes de ese país en la madrugada del lunes 12 de febrero, cuando vieron en el cielo varios objetos luminosos y contrario a las especulaciones de la gente, que pensaba pues que eran meteoritos, un técnico del planetario de la Universidad de Costa Rica, que se llama Eric Sánchez, él explicó que se trataba de basura espacial, que específicamente estaba cayendo basura de un cohete que fue lanzado hace 2 años, que reingresó a la atmósfera terrestre incendiándose debido a la alta velocidad, y se cree que los restos se desintegraron completamente antes de llegar a la superficie de la Tierra. Sin embargo, uno dice o piensa, ¿es posible que siempre se desintegren o eso podría caer hasta en una urbanización, qué sé yo, en plena autopista? O no sé, ¿eso es posible? Bueno, últimamente se ha hecho más recurrente todos estos ingresos de fracciones de cohete que han sido lanzados previamente, y a pesar de que la mayoría de ellos han caído en zonas que han estado de alguna manera seguras para poblaciones humanas, el detalle es que no deja de ser sorprendente. Pero sí, en muchos de estos objetos se calcula una órbita segura para que haga un reingreso generalmente sobre el mar. Sí, eso sobre el Pacífico, entiendo, ¿no? Sí, en el Pacífico específicamente. Hay algunos que han caído en el Índico siguiendo esa misma trayectoria. Sin embargo, no estamos exentos a que algún tipo de desecho pueda caer en alguna zona con población humana. Pero generalmente las agencias espaciales se han tomado la tarea de mitigar estos riesgos al máximo. Es decir, determinando y tratando de llevar estas trayectorias a zonas seguras para deshacerse de este tipo de materiales. Porque obviamente gran parte de la tarea de en eliminar ese material proviene por parte de la fricción con la atmósfera. Claro. Sin embargo, siempre hay una posibilidad pequeña de que caigan algunos escombros. Bien. Y esos escombros se hace que la trayectoria llegue hasta el mar y sea seguro para los humanos. Bueno, pues muchísimas gracias, David. David Oviedo, miembro de la Asociación Larense de Astronomía, tutor de ciencias espaciales del programa Órbita 6130 y astrónomo aficionado, además de física.